¿Qué pasa cuando una persona se hace la prueba después de haber transitado los 14 días o 15 que dura generalmente la enfermedad COVID y la prueba vuelve a salir positiva? En la enorme mayoría de los casos, lo que ocurre es que fragmentos del material genético del virus permanecen por semanas, posiblemente meses, en la vía respiratoria de las personas. Eso no quiere decir que sean virus activos. No son partículas con capacidad infectante. Lo importante que debe conocer la población es no tiene sentido repetirse y repetirse y repetirse la prueba. Puede ser que salga positiva durante varias semanas, pero eso no significa que tengan riesgo de volver a tener la enfermedad o de contagiar a otras personas. Esto ha resultado en situaciones absurdas en los ámbitos del trabajo que le impiden volver a la persona a trabajar hasta que la prueba se vuelva negativa. Esto lo hemos explicado, hay un posicionamiento formal de la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud lo ha explicado, basta con 10 días para que desaparezca la capacidad contagiante de las personas. Quien tiene enfermedad leve, en general, en 14 días se recupera, quien tiene enfermedad grave, en general, entre 15 y 21 días es el tiempo que necesita para recuperarse. Quien tiene enfermedad muy grave y estuvo en la terapia intensiva puede necesitar meses de recuperación, de rehabilitación, pero nada tiene que ver con la posibilidad de que el virus permanezca viable.